Así es, Marisol, buenas noches y a todos los televidentes. Hoy a las 3:15 de la tarde, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta ha sido trasladada a este penal de mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica. Justo como vemos en las cámaras de seguridad, llega en una furgoneta blanca muy similar a la que estamos viendo ahora estacionada aquí fuera de este penal. Es una furgoneta que tiene delante unas letras, bueno, dice ambulancia ahí. Ella fue conducida hasta esta puerta que les quiero mostrar. Ella ingresa por acá e ingresa caminando. A ella la traen junto a otras dos detenidas y ha sido clasificada en este penal. La trasladan desde Ancón porque en Ancón está la carceleta de Lima y ahí un grupo de especialistas del INPE, bueno, le dicen a dónde le corresponde ir, ¿no? En este caso es este penal de mujeres de Chorrillos. Aquí va a pasar los 18 meses de prisión preventiva. Pero algo ocurrió esta tarde. Luego de que ella ingresa por esta puerta, un testigo nos cuenta que ella se habría puesto alterada e incluso agresiva con los agentes de seguridad que la recibieron. Vamos a escuchar lo que nos contaron. Se puso prepotente adentro. Ya. Creo que se basa en su cargo que ha tenido o en su jerarquía. Vieron que la fulana esta se puso prepotente con el personal de seguridad. ¿Qué decía? Que si me quita mi prenda, yo te voy a traer al ministro. Que está prohibido las prendas negras. Una casaca de doble fondo que son prohibidas, ¿no? Al final la han hecho pasar, creo. Pero que le dijo a la técnica, si no pasa esto, yo te traigo al ministro. Bueno, Marisol, esto habría luego que comentarlo, ¿no? Porque dice que va a llamar al ministro, en fin, al ministro de Justicia se referiría probablemente. Ella va a permanecer en la unidad de prevención aquí dentro de este penal hasta el día martes, porque el lunes es feriado y después se le va a asignar el pabellón correspondiente. Perfecto, gracias Melissa por esta información de último minuto sobre la situación de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, que ya fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos. La unidad de...